Sebastián Ferreira con nosotros el día de hoy. Sebastián, antes que nada, un placer poder saludarte personalmente. Esperemos que muy pronto en esta temporada también sea en persona. ¿Cómo te has sentido? Ya casi estás a punto de cumplir un mes en la ciudad espacial. ¿Qué te parece el ambiente en la ciudad de Houston? Hola, un gusto. La verdad que tuve una linda, linda llegada. Los compañeros me recibieron de la mejor manera. La gente del club también se está portando conmigo. Yo estoy muy, muy contento y espero seguir así. Excelente. ¿Y qué te parecen las instalaciones del Houston Dynamo, el cuerpo técnico, el entrenador con Nagamura? ¿Cómo te has sentido entrenando? Me imagino que es un poquito diferente al entorno al que estabas acostumbrado ahí en Paraguay. No, las instalaciones son de primer mundo. Acá tenés completo, es completito, así que esperemos aprovechar todo eso. Y lo del profe, estamos agarrando su idea. Ahora tenemos varios partidos amistosos. Vamos a tratar de agarrar lo más rápido posible lo que nos pide para poder aprovechar eso y ya poder llegar a la liga. ¿Qué diferencia has notado principalmente en el fútbol al que estabas acostumbrado en Paraguay y comparándolo con el fútbol que ahorita estás experimentando con el Dynamo? No, hay un cambio muy, muy grande. Acá es mucho más dinámico el juego. Se juega a otro ritmo. Pero como dije ya, también por suerte falta mucho. Estoy tratando de agarrar lo más rápido posible el ritmo, la velocidad de juego. Y ya yo creo que con estos partidos que se vienen, yo creo que me voy a poder adaptar rápido. Realmente un jugador de tu calibre llega a cualquier equipo con una excelente condición física, excelente nivel. ¿Qué es lo que, si tuvieras que elegir alguna situación que más te está costando adaptarte, cuál sería? Como te dije, el ritmo de juego, yo creo que eso es lo que me está costando un poco. Bueno, ya estoy agarrando más, así que con el pasar de los entrenamientos, de los amistosos, yo creo que ya me voy a ir adaptando de la mejor manera. Y es que te contratan en diciembre, justamente en las fiestas decembrinas, cuando ese es el pleno apogeo de vacaciones, toda la comida. O sea, me imagino que también tienes que limitarte, pero imagino que también te divertiste un poquito en estas vacaciones. Sí, las vacaciones son para eso, para distraerse un poco, poder comer la comida que no comes en todo el año mientras entrenas, mientras jugás, así que, pero siempre limitado y siempre entrenando así, sin dejar de lado eso, así que yo creo que eso ayuda un poco también para poder adaptarme rápido. Llegas a una ciudad reconocida mundialmente por su amplia variedad de cocina, de restaurantes. Hasta el momento, lo poco que has estado en Houston, ¿qué te ha gustado? ¿Cuál comida no habías probado anteriormente que ahora te está gustando? No, tocó salir poco, pero ya comí unos tacos, así que los compañeros me invitaron a algunos y ya yo creo que hoy con el correr del tiempo voy a ir conociendo más lugares y más comidas de aquí. A ver, tacos ya los conocías, estuviste en Morelia un tiempo. Así mismo. ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles son los recuerdos más gratos que tienes sobre tu estancia en el fútbol mexicano? No, yo creo que es una liga buena también, que también está creciendo como aquí, pero no, me llevo cosas, tengo cosas lindas de ahí, igual la gente me recibió muy bien, la afición me quería mucho, yo siempre voy a tener en cuenta eso, así que espero que aquí me vaya igual de la mejor manera para poder lograr muchos objetivos. Ahora, siendo el jugador designado para el Houston Dynamo en esta temporada, ¿sientes alguna presión extra por parte del equipo técnico? ¿Cuáles son las expectativas más bien que ellos te pusieron cuando llegas al equipo? No, yo creo que en vez de presión, yo creo que yo lo tomo como una motivación, ¿entendés? Ellos confiaron mucho en mí, hicieron un esfuerzo para tenerme aquí. Yo voy a dar todo de mí para devolverle eso en el campo de juego. De otra forma, no le puedo devolver. Estamos en fechas de eliminatorias en la CONCACAF. En este momento, desafortunadamente para Paraguay, van en noveno lugar en la tabla. Están virtualmente eliminados del Mundial. Tú siendo goleador en tu equipo en Paraguay, ¿te molesta o te sientes de cierta manera por no haber sido considerado para estas eliminatorias? No, yo
Voy a seguir trabajando, voy a seguir entrenando de la mejor manera para poder ser tenido en cuenta. Ya el profe ya seguro tendrá sus motivos, seguro me falta algo, pero como te dije, yo voy a seguir entrenando de la mejor manera para poder ser tenido en cuenta. Próximamente ya empieza la temporada del Dynamo. El 27 de febrero serán los partidos oficiales. El primero es contra el Real Salt Lake. ¿Hay algo en particular que te llame la atención sobre este primer juego de la temporada regular que ya se acerca? ¿Algo que estés estudiando más profundamente sobre la liga? Sí, estuve viendo muchas cosas de la liga. Yo siempre veía partidos porque tengo varios amigos aquí, así que veía los partidos, resumen, todo eso. Así que no, si bien falta mucho, no, nosotros estamos preparándonos para ese partido, así que vamos a querer dejar los 3 puntos acá en casa con la idea del profe que intentamos agarrar de la mejor manera y lo más rápido posible para que todo sea más fácil. ¿Qué tanto sabías del equipo antes de llegar al Houston Dynamo? ¿Qué tanto seguías la Liga MLS y qué tanto sabías del equipo? No, como te dije, yo seguía la liga, veía los partidos de los amigos que tengo aquí, conocía el club también, no profundamente, pero sí conocía. Así que espero que este año sea un mejor año para todos, para poder lograr todos los objetivos que nos estamos proponiendo. Esperemos que nos vaya muy bien a todos en este 2022. Sebastián, nuevamente bienvenido a Houston. Te deseamos nada más que éxito en esta temporada con el Houston Dynamo. ¿Y algún mensaje en especial que le quieras dar a la afición naranja que tal vez muchos de ellos no te conocían porque pues, muy pocos había aquí, desgraciadamente, la Liga Paraguaya? ¿Pero algún mensaje para la afición? No, que apoyen, que nosotros ahí dentro del campo vamos a dar todo de nosotros. Como siempre digo, la afición juega un papel muy, muy importante para cada equipo, para estirar todos juntos hacia el mismo lado. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante para que nosotros ahí dentro de la cancha podamos lograr todos los objetivos que nos proponemos. A ver, Sebastián, como parte de la tradición de bienvenida regularmente en el equipo, ponen cantar a los nuevos jugadores. ¿Ya te tocó cantar o todavía no? No, todavía no, pero yo voy a cantar con gusto. Me gusta mucho cantar, así que sin problema canto. Le entras al karaoke y todo. Sí, sin problema. ¿Qué hay en tus audífonos cuando vas escuchando música? No escucho mucho cumbia, escucho reggaetón, tengo variado mi playlist, así que tengo varias músicas ahí. Excelente. Sebastián, nuevamente bienvenido y pues que nos vaya bien a todos en esta temporada 2022. Así mismo, muchísimas gracias.